tardes. Comenzamos una nueva semana de Entrena en Casa. Día lunes, día con toda la energía. Es un día, sin duda, para mí y espero que para ustedes, uno de los días con más motivación, porque siempre hay algo nuevo, siempre hay un objetivo que se puede plantear al comenzar la semana, siempre hay algo que podemos mejorar. Y eso es lo que a lo menos estamos tratando de hacer en este programa Entrena en Casa, donde ya somos muchos la comunidad que nos hemos sumado a entrenar en nuestra casa. Y es importante, sobre todo para todas aquellas personas que están en cuarentena, que se mantengan activas, porque es muy relevante mantener la mente despejada y así evitar otro tipo de enfermedades como la depresión, como pasarlo mal, porque no estamos a pasarlo mal, ¿cierto? Hay que a lo menos tratar de liberar todas esas malas vibras y recargarse de buena energía. Además, aprovecho, como siempre, de saludar a toda la gente que ya se está conectando al Facebook del Ministerio del Deporte y aprovecho a saludar a quien está acá, que está de vuelta, dice. Ana Berríos dice, he vuelto, acá estamos para sufrir de nuevo. Pero ¿cómo? Acá se viene a disfrutar, no a sufrir. Así que, Ana, hay que disfrutar. A Fabián, está Mariela Cifuentes también, pero ella nos falta mis clases, me encanta. Carlos Pasaglini desde Argentina, un abrazo para ti, también mi alumno favorito que está ahí en todas las clases. Y ahí está Javiera Salas, Jacqueline, Janet, Coti, Gabriela, Lorena, Alice y Karina Armijo, también Karina Seca. Así que saludando a todos los que ya se están conectando, Fanny Valenzuela también, que está con su hija entrenando, eso me encanta. Ya hay muchos que están motivando a sus hijos, a sus hijas a realizar actividad física en casa. El día de hoy tenemos un tremendo, tremendo entrenamiento aeróbico. Sí, para quemar todas esas calorías, para matar todas las culpas el fin de semana, vamos a comenzar con nuestro entrenamiento de 30 minutos aeróbico. ¿Vale? Estamos listos. Hoy día solamente necesitamos hidratación, como siempre. Siempre es muy importante estar hidratados y, por supuesto, una toallita para el sudor y toda la motivación, toda la energía y todas las ganas. Se está ahí conectando también Lucía, Brenda, Daniela, Ilse. A todos los que están conectándose, vamos a realizar nuestra entrada en calor. Comenzamos a activar nuestra musculatura para lo que se viene hoy. Vamos, entonces, estamos todos listos, listas, preparadas para la clase el día lunes, motivados para el día lunes, para partirlo como corresponde, con energía. Vamos entonces, primer ejercicio, vamos con movilidad articular, siempre de manera activa. Entonces voy a ir acá atrás, involucro articulaciones, brazo, hombro y vamos con nuestras piernas. De a poquito vamos a contar 20 y vamos a realizar 3 series de 20. Nuestro intercambio, nuestra pausa activa de 30 segundos el día de hoy será el siguiente ejercicio. La pausa va a ser adelante, atrás. Esto va a ser nuestros 30. Voy a mostrar ahí de lado. Los 30 segundos, ¿vale? Y le vamos a dar ahí a la mezcla de DJ Milad, que es el que me da las mezclas. Y vamos a comenzar a activarnos como día lunes. Saludos a Claudita, que está también ahí, Lorena, Javier, Marcia. Vamos activando entonces. Muy controlado.
5, 6, vamos, 7, 8, 9, 10 y vamos, 30 segundos, dale. Thank you.
3, 2, 1. Inhalo, exhalo. Y nos vamos. Tercera y última, dale. 8, 9, 10. Vamos. 30 segundos, dale. 1, ¿Estamos? ¿Quién está acá? Bárbara González. Llegué tarde, pero llegué. Muy bien. María Angélica Gaete. Valentina. Pilar Valenzuela. Sé que se preguntan cosas. Bernardita Villanueva. Marcela Osorio. Bien, yeah, Marcelita. Desde Villa Alemana. Evelyn Orellana, mi tocaya, power ahí. Vamos, vamos. Marcia Orellana también está. Mucha Marcia. Mañana será. Mañana repetimos la clase. Vamos. Vamos entonces. Seguimos. Seguimos fumando, seguimos fumando. Ahora. Vamos ahí. Adelante y atrás. Vale, lo importante. Lo importante siempre en los ejercicios donde nos agachamos, donde va media sentadilla, sentadilla tres cuartos o sentadilla profunda, siempre es que sientan que el peso va a los glúteos, ¿cierto? A la cola, piernas, y no en la zona lumbar, y menos en las rodillas. Por eso es importante mirar hacia adelante. En el siguiente vamos a avanzar, vamos a ir adelante, me agacho y voy atrás. Cuando me agacho, miro siempre adelante, mi mano baja, ¿cierto? Y el peso siempre se siente ahí, donde tiene que sentir, donde tiene que trabajar, ¿ya? Para que tengan mucho ojo de no hacer esto y no agacharse así, porque estamos dañando la zona lumbar. Dicho esto, vamos por las tres series, vamos. Vamos, entonces, vamos, adelante, bajo, 1, 2, vamos, 3, 4. 6, vamos, 7, 8, vamos, 9, 10, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, 7, 8, 9, última, 10 y hacemos el cambio ahora. Vamos. Dale, dale. Recuerden su respiración, importante, vamos. 15 segundos, vamos. Dale, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos, nuevamente, voy adelante, vamos, 1, 2, 3, vamos, 4, 5, vamos, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 1, 2, 3, 4, vamos, esa pierna ahí, 5, 6, 7, vamos, 8, 9, última,
4, 5, vamos, 6, no, 7, 8, 9, vamos, 10, 1, 2, vamos, 3, 4, vamos, 5, 6, está quemando ahí, vamos, que se puede, 7, vamos, 8, 9, y la última, 10, y ahora, vamos, 30 segundos, dale. Vamos, Verónica Muñoz, ánimo Verónica, primera clase que hice muy tranquilita, no importa si no logras llegar a todo el ejercicio, da lo mismo, da poquito a poquito, ¿vale? Muy importante ir de menos a más, así que ánimo. Elizabeth, desde Chihuayante, todo en familia, qué buena, bacán, me alegro mucho eso, que incorporen a la familia la actividad física. Jaime Quiroz, saludos para ti, Jaime. Vamos entonces ahora. Jumping jack. Vamos a hacer. Al izquierdo. 3 y 20. Y vamos. En 3, 2, 1. Vamos arriba. 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, vamos, 30 segundos, dale, 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 dale. Aguanto ahí, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inhalo, exhalo y nos vamos, segunda serie, dale arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, y ahora vamos, dale, dale. Vamos, recupera la respiración, vamos. Inhalo, exhalo. 15 segundos. Vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, inhalo, exhalo y vamos. Tercera serie, última de esta, vamos. 4, vamos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos. Dale, 15 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, vamos, 5, 4, 3, 2, 1, descansamos, inhalo, exhalo, y ahora vamos a ir, lado a lado y levanto, voy, aductor, hacia allá.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. Nuevamente. Y voy. Bajo, arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos. 9 y 10. Cambiamos. Al otro lado de hoy. 1, 2, 3, 4. Vamos. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Por esos 30 segundos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, que nos queda el último bloque. Si hay que aguantar el último bloque. Saludos para Copiapó, de Evelyn Orellana. Rita desde Iquique. Desde Puerto Montt, primer día. Lucía, bienvenida. Vamos de a poquito, ¿vale? Paso a paso lo que están comenzando hoy. ¿Quién más ahí? Susana. Susana Jerez. Romina Salas, muy bien. Vamos entonces, último bloque. Último bloque. Hay que ponerle power. Aunque se puede. Yo sé que ustedes pueden. Así que vamos a hacer. Adelante. Cortito en esto acá. Un cambio. ¿Vale? Lo voy a mostrar de lado. Vamos acá. Voy acá. Y cambio. Cambio. ¿Vale? Vamos. Vamos por nuestros 30 segundos, dale, que no queda nada.
Lunes y se motivan toda la semana para hacer algo por su salud, que es lo más importante. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se siente? Completamos. Muy bien, 33 minutos, no sé si se ve ahí. 33 minutos de aeróbico, así que super power, super bien para comenzar la semana con la mejor vibra. Eso es muy importante. Y yo, como siempre, rojita, como siempre, quedando, dándolo todo, pero feliz porque me encanta. Así que agradezco a los que me están dando las gracias y gracias a ustedes por participar de la clase, a Vale, a Coti, Francisco, otro lunes cumpliendo muy bien, Alice Espinosa que está ahí, a todos los que están conectados, de verdad, muchas, muchas gracias, a Lorena, Miranda que está ahí, Marina, Vilma, que no se me vaya nadie, ojalá, de los que estoy saludando. Gian Piero, Bruno, que está ahí. Leslie Montesino, desde Puente Alto también. Oye, un abrazo muy grande y mucha fuerza a la comuna de Puente Alto. Bueno, en fin, a todos los que están, Vallenar también están escribiendo ahí. Gracias por, de verdad, estar siempre con la mejor disposición a las clases. Ahora, la parte más importante, siempre soltar, ¿cierto? Vamos a realizar nuestro estiramiento final. Y las que quieran repetir la media hora, lo pueden hacer, por supuesto. Si alguien quiere repetir la clase, lo puede hacer. Mientras tanto, vamos entonces a ya ir con nuestra vuelta a la calma para recuperarnos. Así que vamos a inhalar profundo, 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 con los brazos hacia arriba, voy acá. Y boto abajo. Relajo ahí. Vamos nuevamente, inhalo arriba y botamos abajo. Vamos a la tercera, inhalo, boto abajo, separo más mis piernas, separo y a lo que alcance a llegar mis manos abajo, si puedo apoyar completo bien, si no, simplemente relajo abajo y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora voy en la misma posición, quedo en un lado, apoyo mi mano, intento llegar aquí a la punta del otro pie y voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos al otro lado, lo mismo, me apoyo ahí y mantengo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy arriba y voy a prender acá. Como que se... está oscureciendo cada vez más temprano, se nos va la luz. Ahora cuádriceps y cruzado ahí,
Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora cambiamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y arriba, toda la zona del tronco, extiendo ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relajo al cuello. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Al final, 1, 2, 3, 4, 5. Y listo. Ahora sí, pueden irse a descansar los que ya quieran descansar, terminar comenzar la semana así es de verdad increíble. Muchas gracias a todos los que estuvieron hoy día conectados por su buena onda, por sus buenas palabras y todos. Y para los que preguntan, Marcela Fuentes, si la clase queda guardada, sí. Las clases van quedando activadas en la página del ministerio. Ya ustedes ingresan a minde.cl, ahí están las clases archivadas. Así que pueden hacer la clase que ustedes deseen. De ya llevamos 36 clases, así que pueden elegir ahí la que ustedes quieran y trabajarlas ese día. ¿Vale? Nos vemos mañana, 17 horas, con toda la motivación, con todas las ganas, porque mañana se viene localizado brazos y espalda, ya, para que estemos así fuertes y power, porque tenemos que trabajar todo nuestro cuerpo. Cariños, mañana nos vemos. Y recuerden, cualquier duda, consulta, me pueden escribir a mi Instagram, @eveatletacl. Cariños desde Curicó, nos vemos mañana.